turn my head off, wishing these memories will fade and never do. Turns out people lied, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. Soy Juan Carlos Cabella Gallego, he sido elegido por parte de la Asamblea como secretario general del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España. Y bueno, hoy se ha constituido lo que es la directiva, está formada por varios compañeros de localidades como Navalmoral, Villafranca de los Barros. Y bueno, venimos con muchas ganas de trabajar, creemos que es el momento de un cambio en las distintas plantillas de la policía local, y tenemos ya representación en varias localidades como Villafranca, Azuaga y en un futuro Navalmoral y Fregenal de la Sierra. Nuestra intención pues va a ser siempre intentar mejorar las condiciones laborales de los policías y del resto de funcionarios de los ayuntamientos donde tengamos representación. En primer lugar, agradecer la asistencia de los compañeros y las compañeras, y creo que también está la alcaldesa allá al fondo y el compañero político aquí a la izquierda. Agradecer este esfuerzo, esta intención de crear, de aumentar la presencia de un sindicato profesional de policía en Extremadura. Nuestra fuerza principal está en Andalucía, donde tenemos gran presencia en muchos municipios sevillanos, de Huelva y de Málaga principalmente. En Baleares también tenemos gran presencia de nuestro sindicato, donde en principio nació el sindicato, fue en Baleares y en Sevilla. Y bueno, que todo lo que necesitéis, aquí estamos, ¿vale? Como se ha explicado antes, nuestra intención es velar por los derechos de los policías locales y además, si se puede, también por el resto de los trabajadores y trabajadoras de los municipios en los que estemos configurados. Nosotros no somos un sindicato gobernado por Madrid ni por ninguna comunidad autónoma. Nosotros, aunque estamos divididos en comunidades autónomas y sí tenemos una sede nacional, que en este caso soy yo el secretario general, damos plena libertad a cada sección sindical para que negocie lo que crea conveniente para sus trabajadores. Eso los otros sindicatos de clase no lo hacen, están bajo órdenes de Madrid y de sus direcciones autonómicas, ¿no? Nosotros somos un sindicato profesional porque nacimos de policías locales, pero en muchos municipios también llevamos representación del resto de empleados y empleadas municipales y de funcionarios y funcionarias municipales, ¿no? Os puedo poner el ejemplo de que en Sevilla, aparte de ser el secretario, bueno, el presidente del sindicato, soy el presidente de la Junta de Personal, que es el órgano de dirección de los funcionarios. En las elecciones del 20 de diciembre hemos sacado mayoría absoluta en la Junta de Personal, nuevamente, mayoría absoluta en la mesa de funcionarios, y estamos a un delegado de la mayoría absoluta de la mesa general de negociación en Sevilla Capital, ¿vale? Estamos hablando que en Sevilla Capital hay casi 2.500 funcionarios y funcionarias y casi 3.000 laborales, ¿vale? Entonces, la plantilla de policía local en Sevilla actualmente de 1.052, con lo cual a nosotros nos han votado mucho personal que no es policía para poder sacar los números que hemos sacado, ¿vale? Hemos tenido 1.092 votos en las últimas elecciones. ¿Cómo nos estamos configurando? Pues nos configuramos a nivel local, aunque defendemos a los policías principalmente porque es nuestra función y porque nacimos para defender a los policías, de precisamente sindicatos que pensaban más en otros, en otras personas que en los policías, ¿vale? Pero sí nos hemos dado cuenta que donde lo estamos haciendo bien, y el resto de funcionarios y funcionarias quieren unirse a nosotros y defendemos también sus reivindicaciones. Policías locales son funcionarios civiles de una administración local que es un ayuntamiento. Cada policía local tiene un régimen propio en cada municipio, ¿vale? Si existen o suelen existir leyes o normativas autonómicas de coordinación, pero solamente hablan de coordinar, que es material de vestuario, vehículo. Creo que Extremadura ha incorporado ahora armas largas, pero cada municipio se organiza
en su capacidad de autoorganización, se organiza con la policía, un servicio más, y lo organiza como quiere, como cree que debe de hacerlo, ¿vale? Por eso hay regímenes económicos distintos, régimen de turnidad distinto, un municipio no tiene nada que ver con otro. Entonces, como bien le he explicado, entendemos que el sindicato tiene que ser un sindicato a nivel local. Lo que te beneficia aquí, a lo mejor no le beneficia a otro. Por eso no damos directrices ni autonómicas ni estatales. Tú tienes que negociar para lo que beneficia a los tuyos de ese municipio. Lógicamente, los sueldos son distintos, los turnos son distintos, habrá ayuntamientos que hagan noche, otros que no hagan noche, otros que... hay muchas formas, ¿no? Con lo que usted me ha referido de que algunas cosas rozarán con los derechos de otros trabajadores o con las peticiones de otros trabajadores, para eso está la negociación. Para eso está, y para intentar que lo que a ti te pueda beneficiar también beneficie a otro. Y lo que tú puedas conseguir también lo consigan otros. ¿Que se podrá o no se podrá? Pues claro, hay muchas veces que no lo consigue. Pero aquel que esté a tu mismo sistema de régimen, pues tendrá que tener las mismas retribuciones que tú o parecidas. Ese es, realmente ha sido el motivo y el origen de la formación autonómica, ¿vale? De la dirección autonómica, de la gran diferencia que hay entre distintos ayuntamientos, ¿vale? Y plantilla tenemos referente a nivel autonómico como Cáceres, que tienen complementos específicos que incluso superan el sueldo completo de otros compañeros en localidades pequeñas de Badajoz, ¿vale? Las diferencias son abismales. Como bien ha dicho el compañero, tenemos una ley de coordinación que viene a coordinar aspectos muy generales, pero después, como se dice en nuestro mundo, cada ayuntamiento es un cortijo, ¿vale? Entonces, por parte nuestra, lo que queremos es que esas diferencias, que cada vez son mayores, ponemos el caso ejemplo de Cáceres o Badajoz, capitales importantes, donde los sueldos están rondando los 2.000 euros. En cambio, entendemos que compañeros que se convocan a la misma oposición, van a la misma academia, le exigen los mismos, visten la misma uniformidad, y de eso se encarga la comunidad, la Junta, en que vistan la misma forma, hasta las pegatinas del vehículo se le exigen que sean los mismos. En el tema económico hay diferencias que son de hasta 600, 700 euros mensuales, ¿vale? Compañeros de Cáceres o de Mérida están sobre 2.000, y en cambio poblaciones a 30, 40 kilómetros de Mérida están sobre 1.500. No entendemos que esas diferencias. Sí es comprensible que la peligrosidad, la criminalidad que pueda, o las condiciones laborales de Mérida o Cáceres no son las mismas, por ejemplo, de Calera, de León. Pero tiene que haber un básico, tiene que haber un mínimo, ¿vale? Entendemos que si a un compañero se le exige lo mismo, ¿vale?, tiene que haber un complemento específico mínimo, que recoja por lo menos las condiciones elementales, ¿vale? Porque después la peligrosidad que pueda ser específica de Mérida o de Cáceres o de Badajoz, sí la podemos comprender, pero en Calera de León o en Cabeza la Vaca hay un solo compañero de servicio, y un compañero solo, los servicios unipersonales son muy complicados, y tiene que abarcar pues desde un mal estacionamiento hasta que un tío se le va la cabeza, se toma cuatro copas y coge un hacha y se quiere cargar a la mujer. Y ahí está, el primero que está siempre es el policía local. Y eso las fuerzas políticas tienen que darse cuenta, y ahora entendemos que es el momento de cambiar, ¿vale? Hemos tenido referentes últimamente desgraciados, como el caso de Algeciras, que bueno, se le da bomba al loco que ha matado al sacristán, y las noticias y tal, pues bueno, fueron allí las fuerzas de seguridad del Estado, muy bien. Pero quien detuvo a ese loco en la calle, al que tuvo el arrojo de afrontar a un tío con un machete, fueron dos compañeros de policía local, ¿vale? Y lo que nosotros venimos siempre a demandar y vamos a pelear mucho es intentar por todas las formas defender la imagen del policía local, dignificar la figura del policía local. Muchas gracias y a trabajar, ¿vale?